Justamente nos enlazamos con nuestro compañero Francisco Carmona hasta allá Ciudad Juárez para pues conocer si es que hay algún cambio en esta información. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, Paola. Buenos días. Me encuentro en el exterior del edificio del Instituto Nacional de Migración, en este centro de detención, que pues anoche se registró este motín por parte de 68 migrantes que se encontraban pues retenidos en este lugar por parte de las autoridades migratorias, todos ellos hombres, adultos, todos mayores de edad, como lo dice el Instituto Nacional de Migración. No hay niños entre las víctimas, tanto fallecidas como heridas. Sin embargo, pues ha confirmado este propio instituto la muerte de 39 migrantes, particularmente de Venezuela y también de Centroamérica. Se trabaja con autoridades de los consulados de esos países, pues para tratar de identificar plenamente a las personas que perdieron la vida, que te digo, son 39 ya de manera oficial, lo que ha confirmado las autoridades del Instituto Nacional de Migración, pero 29 más se encuentran internados en diferentes hospitales, algunos de ellos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital Estatal del Hospital General de aquí de Ciudad Juárez, donde fueron trasladados de emergencia en ambulancias desde anoche, luego de ser rescatados dentro del edificio, porque están denunciando algunos familiares de que se quedaron encerrados, que no los evacuaron a los hombres que se encontraban encerrados en unas celdas que se encuentran al interior de este edificio y desafortunadamente perdieron la vida intoxicados con el humo que se generó en este incendio, que también, de acuerdo a las autoridades, fue un amotinamiento, que los mismos migrantes pues provocaron este incendio en protesta por las condiciones del encierro que se encuentran aquí en este lugar, o que se encontraban en este lugar. Y bueno, la verdad es que ahora la Fiscalía General de la República ha iniciado pues una investigación en coordinación con la Fiscalía Estatal, que realizó el levantamiento de evidencias y trasladó los cuerpos, los 39, al Servicio Médico Forense para realizar las necropsias de ley y conocer las causas reales de muerte. Por lo pronto, la Fiscalía pues ha iniciado, te digo, la federal, esta investigación para deslindar responsabilidades, porque evidentemente hubo omisiones al evacuar a todas las personas que se encontraban al interior de este centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Paola, Jesús. Francisco, bueno, nos comentas, para reiterarle a la gente que nos está viendo, que fue un motín, es decir, es un incendio provocado, pero ¿qué tan malas eran las condiciones de salubridad en las que se encontraban? Tú has estado dándole seguimiento a este caso. Bueno, este es un centro de detención temporal. Es decir, ayer se realizó un operativo en el centro histórico y en algunas avenidas de aquí de Ciudad Juárez para pedirle los documentos de legal estancia a muchos de los migrantes que deambulan por las calles de aquí de la ciudad. Algunos de ellos no los tenían y ellos fueron los que trasladaron a este lugar, okay, porque pues en las próximas horas serían enviados a un centro a la Ciudad de México para después quizá retornarlos a sus países de origen. Muchos de ellos sí tienen un permiso para permanecer aquí en la frontera porque tienen una solicitud de asilo político y están esperando la cita para poder ser recibidos e iniciar esos trámites. Otros no los tramitaron, otros se la pasaban en la calle, y a ellos, muchos de ellos fueron los que fueron trasladados a este lugar ayer por la tarde. Seguramente algunos de esos son los que protestaron por las condiciones en que, okay, se encontraban en este lugar, que son celdas, es como una pequeña cárcel con rejas, uh-huh, y que permanecen en ese lugar durante unas horas para mientras llegan los autobuses que los trasladan hacia el centro del país. Wow. Francisco, pues estaremos al pendiente sobre todo de esta información que pueda surgir a raíz de esta investigación que la Fiscalía General de la República vaya a realizar. Y pues lamentablemente es una de estas escenas que no tendrían que ocurrir, pero que van de la mano de la desesperación de cientos miles de migrantes que llegan y topan con esta cerrazón, digamos, de la frontera y exigen cruzar hacia los Estados Unidos y caen en temas de desesperación. Francisco. Gracias, pues, Francisco. Gracias, buen día. Buen día.